Muy buenas para todas y todas. Es Lucía con I Love Lucy Blogs. Hi, welcome back to our channel. This is Lucía with I Love Lucy Blogs. Bienvenido otra vez a este su canal. Welcome back. If you haven't subscribed, please subscribe. Si no se ha suscrito, suscrita, por favor suscríbete. Dale like a este video. Compartir y comentar para que no te pierdas ninguno de mis videos. Please like, comment, and share so you don't miss any of my videos. As you can see, como pueden ver, el video de hoy es la decoración de nuestra sala para Navidad 2022. This is the video for today is a decoration of our living room. Just remember to subscribe. Recuérdense, como le digo, de suscribirse en este canal, en nuestro canal. Vas a encontrar Motívate Conmigo, videos recorridos por las tiendas, DIY, ideas de decoraciones y muchos más. En este video, en my channel, en our channel, you will find videos throughout the store, decorations idea, DIY, motivate with me, and much more. Also, follow me on my Instagram account as Tifa Lucia, T as in Thomas, I as in Improvement, F as in Frank, and A as in Apple. También sígueme en mi cuenta de Instagram como Tifa Lucia. T de Tomás, I de Iglesia, F de Francisco y A de Andrés. Es mi cuenta de Instagram. Entonces, como podrán ver la toma, as you can see, déjenme comenzar, let me start on this side. On this side, yes, on this side, on this side, on this side. Aquí hay, miren, voy a comenzar por aquí de este lado. These are pillow covers. Estas son forro de cojines, tienen lentejuelas. Estuve comprando cuatro de estas. I brought four pillow covers. They're from my local department store. Son de la tienda local. $4.99 each, $4.99 cada una. These are from the same department store. Estas son de la misma tienda local. Okay. These are from a home. These are $14.99. Estas son de la tienda home. Me costaron $14.99. De esta estuve comprando tres. I brought three of these. Each $14.99. Cada una $14.99. Como pueden ver, tienen lentejuelas. Son blancas. You can see they white. I don't know how you sparkling thing, how you call it. Well, has a sparkling thing. Let me go over this side. I don't know if you see my videos. This is from my local department store. Estos son unos hoyos que hay ahí que tengo que arreglarlo porque tengo los otros cuadros que los quité que van ahí. Por eso ustedes ven esos hoyos. Discúlpenme. Eso, espejo, those mirrors, they're from the same place I brought the red flowers. Esos espejos son de la misma tienda donde compré el cuadro de las rosas. Vamos de este lado. Let's go over this side. This side, este ottoman, this ottoman is from the, how you call it? This is from the furniture, my local furniture department. Esto de la mueblería local. Este ottoman, esta bandeja es de Burlington. This is from Burlington. This is from the Dollar Tree. Esto de la tienda de Dollar Tree. This is from Sisters Department Store, the ginger jar.
Estos ginger jars son de la tienda de Sissy. Como pueden ver, estas flores blancas son de la tienda Michaels del año pasado. Esta tienda, these are from Michaels from last year. As you can see, they're snowy. Como pueden ver, son nevadas. Este pino, this Christmas tree here, is from Target. Is a Target. It's from last year. Es de la tienda pasada. Le estuve haciendo este moño en mi canal, en my channel, en our channel. I show you how to make a bow. Entonces, le voy a enseñar. Tengo esto que está aquí. Miren. Es una... Disculpen por esto. Esto hay que arreglarlo porque eso es una... un cable que conecta la televisión. This cable, I'm sorry, you see this cable here. This cable connects to TV. We gotta fix that up. Not today, not tomorrow, but surely, if I'm alive, gotta call the landlord so we can send somebody and fix that up. Si estoy viva, si Dios quiere, tengo que llamar a la oficina para que me arreglen eso. Para quitar eso de ahí, porque eso se ve muy feo. Pero mientras tanto, vamos a disfrutar nuestro video. Meanwhile, let's enjoy our Christmas video. Okay, here, aquí, esto que está aquí, esto. Esto que está aquí es de la tienda de Target. The lantern, esta linterna es de la tienda de Target. Le di the bow, estuve haciendo el moño. Les puse estas esferas navideñas. I put a Christmas ornament there. Has a, battery thing. Allá tengo, como pueden ver, un florero. As you can see on that corner next to it. I have a floral base and white, some white flowers. Tengo ese florero ahí, lo puse al lado de la linterna con flores blancas. Debajo de la linterna, on the bottom of the lantern, tengo algo, ¿cómo se llama eso? No me recuerdo el nombre. Que es para poner cosas en la cocina. Y le puse eso arriba. Ok. Le voy a enseñar esto que nunca le he enseñado. I'm going to show you this. I never showed it to you. This is a TV stand. Hay que pintarlo. Tengo que pintarlo. Es muy complicado porque eso tres partes. La parte de arriba. Esto tiene una parte de arriba que es muy complicado. Yo no lo puedo bajar. Entonces mi esposo trabaja, yo trabajo, pero tarde o temprano hay que pintarlo porque es un canal de motivación y de decoración. Mientras tanto, tenía que enseñárselo para que lo vieran. Aquí guardo yo mis mis platos. No, de este lado, sí, platos, taza, como pueden ver. Alguna que cosa decoración. Miren. No mucho. La televisión. De este lado. También tengo platos. Como pueden ver. Oh, as you can see. I gotta fix that up. Those are my kids things. They play baseball. De este lado tengo plato. Tengo bola de jugar pelota. Mis hijos juegan baseball. Tengo uno que todavía juega en béisbol. Aquí tengo muchas cosas que son de ellos, de jugar la pelota. Miren, les voy a enseñar un poco, no mucho. Que a ellos no les gusta que yo les enseñe sus cosas. Tengo que respetar. My kids don't like when I show you or when I show their stuff. I gotta respect that. They have their voice, it's their opinion, right? Ellos tienen su voz, su opinión y hay que respetar
la decisión y la opinión de sus hijos. Miren, les voy a enseñar. Déjenme ver. Sí. Esta es una foto que tengo de aquí. Déjenme enseñarle ahora. Vean. Esta es una foto, vean. Este es el de más grande cuando estaba más pequeño, miren. Ya está grande. Él tiene ya 20. 20. Él está trabajando. This is my boy. My oldest boy when he used to play baseball. Esas son cosas que ellos se han ganado. Los trofeos los tengo guardados, que son bastante. Bastante trofeo, como le digo, miren, ahí arriba tengo cosas. Déjenme enseñarle, miren. Esos son trofeos. These are my kids. And there's some of it. Not all of it. Not all of it. Those are baseball trophies. Esos son trofeos de pelota de los niños míos, de dos de ellos. Y esos son algunos, no son todos. No son todos. Y medalla tienen, gracias a Dios, que se acabó. Ok, let me continue my Christmas. Déjenme continuar con el video de la decoración. Ok, aquí, on this side, en este lado, este espejo es de Burlington. This mirror is from Burlington. I did, esto de Burlington. This is from Burlington. I did the ball, estuve haciendo el moño, como pueden ver. Ok. Esto que está aquí, this is from Michael, from last year, esto del año pasado de Michael. Le estuve pegando estas perlas. La perla la estuve comprando en la tienda local, the pearls. I did a DIY for my Instagram. Estuve haciendo un DIY para mi cuenta de Instagram. Le puse las perlas. This was a DIY. I bought the pearls at my local department store. And I put some hot glue. And this is how it came out. Le puse pegamento caliente y así fue como salió el DIY. Por eso le digo que me sigan en mi cuenta de Instagram. This is why I tell you to follow me on my Instagram account. And this flower base is from my local department store. Esta base de flores es de la tienda local. Estas flores también. Esto es un DIY también que hice para la cuenta de Instagram. This is a DIY that I did for my Instagram account. Esto es un arbolito pequeño. This is a small Christmas tree. As you can see, I did a bow. Le hice el moño. Le hice el moño. I did a bow. Aquí de este lado, on this side, es el nacimiento. Como pueden ver, this is Jesus Christ born. As you can see, the angel. Como pueden ver, el ángel. Chris, Santa Claus. Santa Claus, the sheep, la oveja, y así como decoré esta área de aquí. Denme que lo puedan ver un poquito más de lejos. A mí me encantó. I'm in love, in love, in love. Ok, aquí de este lado tengo estas flores on this side. I have these flowers. They're from Michael's. Son de la tienda de Michael's. Aquí lo puse sencillo. It's simple. Not much. But it's okay. Está bien. Oh, se me olvidó enseñarle esta parte de aquí. Estas son de la tienda de Michael. These are from Michael's. I put some Christmas ornaments. Le puse esferas navideñas. También le estuve haciendo este moño, miren. I did the bow, as you can see. And let me go on this side. Déjenme ir de este lado. Miren, me voy a sentar. I'm going to see. To sit.
Estas son de Burlington. These are for Burlington. These are large Christmas ornaments. Estas son esferas grandes. You can buy anywhere that they sell Christmas ornaments. La pueden comprar donde sea que vendan esferas de Navidad. Esto ya lo han visto en un video de decoración. These, you've seen it before. And these two, this is from the store at home. Esto es de la tienda de at home. Esta bandeja es de Sisi. You've seen it before. Esto de Sisi, lo han visto antes. Esto del año pasado, this is from last year. Esa prende, pero necesita la batería. Es de Macy Backstage. This turn on. It needs the batteries. But it's así está. Estas flores. These flowers are from Michael's. Estas flores son de la tienda Michael. También estas que están aquí. These also are from Michael's. As you can see, como pueden ver. También. These also are from Michael's store. No, I'm sorry. Discúlpenme. Estas son de la tienda Home. This is from my home store. Esta de la tienda de Home. Entonces, estas me estuvieron costando $1.99 cada una. No me recuerdo el precio de esta ni de esta. Pero no eran caras. Ok. De este lado, on this side, let's go on this side. On this side, ya yo le mencioné, I mentioned where I bought each thing. Le mencioné donde compré los cojines. Esta manta blanca es de la tienda de at home. No, perdón, de Marshall. This throw is from Marshall. $39.99. I paid $39.99. Yo pagué $39.99 por esta manta blanca. Está fabulosa, divina, está muy linda. Aquí, como pueden ver, yo no sé si le mostré aquí. No, yo no le mostré aquí. Bueno, en el video de la decoración de nuestro comedor, yo le mostré, pero se lo voy a mostrar otra vez de nuevo, por si la mosca. Just in case, if you miss it. Our dining room table decorating idea, decoration for Christmas, para Navidad 2022, Christmas 2022. I showed this part of it. Le enseñé esto aquí. Let me show you one more time. Let me enseñar otra vez. This is from Target. These are some candles, battery candles. Esto de batería, como pueden ver. Esto aquí. This ginger jar is from Sisi. Okay. Este cuadro. This right here. This right here is from Burlington. El cuadro de la cena. The Christmas dining picture, it's from my local department store, es de la tienda local, como pueden ver, no me puede faltar, gracias a Dios, no me puede faltar, tiene mucho significado para mí, he has a lot of meaning for me, because as you can see, I have my dining room table there, como pueden ver, tengo la mesa ahí, que le cae bien con el cuadro. Ok, entonces, on this side, si se preguntan, if you want to know what is this, this is a music thing, that's my husband thing, eso es la cosa de mi marido, de escuchar, eso son bocinas, como pueden ver, tengo las linternas ahí, tengo la bandeja, as you can see, I have some batteries, candles, the
This is from At Home. Esto de At Home. Those ginger jars there. That's from CC. The blue one. Let me show you more close. The blue one is from CC. That window over there is from Burlington. This is from TJ Maxx. This is from CC department store, the curtain. As you can see, let me go over this way. Eso de la bocina. This is my husband music thing. What can I do, right? Esto de la tienda de Target. This is from Target. I did the bow, le hice el moño, le hice, puse esfera. Y ya. And that over there, eso de ahí, ese florero, is a Burlington. This is from Burlington. And this is from Target. I did the bow, like I said. The mirror, el espejo, lo estuve comprando en la tienda local, donde compré el cuadro de rosas. The mirrors from my local department store where I brought the red flower picture frame. This este ginger jar, como pueden ver ahí, is the Home Good. It's from Home Good, the ginger jar. I did the bow. Le hice el moño, le puse un moño ahí. I put those two reindeers. Le puse esto de venado ahí. Son de Walmart del año pasado. Lo que pasa es, cuando yo lo compré el año pasado, los dos venados, cuando veníamos, mi esposo lo dejó caer y se le rompieron las patas. Y el año pasado se le rompieron las patas. Y yo la tuve pegando con silicona caliente. Let me tell you a little bit about these two reindeers. They're from Walmart. I bought them last year. But one thing about them, not about them, well. My husband let them drop. He dropped them. And the legs got broken. And then I hot glued them with hot glue. I had to glue the legs, both of them. So this is why I put it under my Christmas tree. Por eso lo ven que lo puse aquí, debajo de nuestro arbolito. No se nota. Está bien, yo no lo podía botar. I couldn't throw them away because it's money. I'm not going to waste my money. Money is hard to get. No podía botarlo porque el dinero, no, uno no lo anda recogiendo. El dinero es difícil de conseguir. No lo boté. No, ¿por qué? Ese es mi dinero. That's my money. And those boxes there, esa caja, son de Home Good. That box there is from Home Good. I did the bow. Le hice el moño. I did the bow. And I glued those ornaments there. Le hice el moño y le pegué esos tres ornamentos. Y yo le enseñé el arbolito. Así está. Y a mí me encantó, me fascinó. Como le digo, déjense un comentario. Primeramente suscríbanse, denle like a mi video, compartir y comentar. Y como le dije, también sígueme en mi cuenta de Instagram para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Like I said, comment. Most of all, please subscribe, like, comment, and share. And also, like I said, follow me on my Instagram account. Y si se preguntan, if you asking yourself, why I do my videos, saying, talking on two languages, hablando dos idiomas, tengo suscriptores que no hablan español. Tal vez entenderán dos o tres cositas, pero no hablan español.
Tengo que traducir lo que digo en español para que ellos me entiendan. If you, like I said, if you're wondering why two languages, I have my subscribers that are Latinos, Latina, and y'all guys that doesn't know Spanish at all, I have to translate for y'all so y'all understand what I'm saying. I love you guys. Thank you so much. Appreciate everything. Los aprecio mucho, los amo, los quiero. See you in my next video. Nos vemos en un próximo video. Yo espero que este video le haya gustado. Como le digo, this is our dining room table before I go, antes que me vaya. Esta es la mesa de nuestro comedor. Me encantó cómo quedó. Nos vemos en un próximo video. Y como siempre le digo, like I said, be humble, be nice, take care of yourself. Remember, the sun shines for everyone. Acuérdense como le digo, pórtese bien, sea humilde, ayude si usted puede. Y recuérdense que el sol sale para todo el mundo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, los quiero mucho. See you in the next video. I love you guys. Behave yourself. Thank you. Bye.